tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Llegamos a miércoles, miércoles de soluciones. Bueno, tenemos calabaza. Se usa tanto la calabaza para salado, para dulce, para sopas, para puré, para cremas. Nosotros vamos a hacer un mousse de calabaza, pero dulce. Vamos a hacer, esta es una receta de una querida alumna nuestra. Así que de paso, yo quiero mandar un cariñoso saludo a Coronel Oviedo, a Caguazú. Ella domina esa zona. Los mejores servicios de catering, los mejores platos que ofrece en su mismo local es Esmelda. Así que Esmelda, esta mousse de calabaza, este mousse o esta mousse, depende si hablo en español o me refiero en francés, esto es tuyo, esta es una receta buenísima. Y nosotros damos como solución a pedido de muchas personas que quieren aprovechar tanta calabaza. Así que vamos a hacer esto. Y después vamos a hacer unas costas, unas brochettes griegas, riquísimas, fáciles de hacer, para hacerlas a la parrilla, para hacerlas al horno, para hacerlas sobre el fogón, sobre el grill, en una sartén imperdible y riquísimas. Vale la pena. Así que comenzamos ahora sí con este mousse de calabaza. Fíjense, aquí ya está la calabaza cortada en pequeños trocitos. Yo la puedo hervir. Si se va a hervir, yo les recomiendo que lo hagan con la cáscara. ¿Por qué? Porque entonces va a introducirse menos líquido a la pulpa de la calabaza. Y yo, mientras se cocina, pero nosotros vamos a hacer en microondas, más rápido, más fácil. Si hervimos o cocinamos en microondas con una ramita de canela y un clavito de olor que le va a perfumar. Si quieren tapar con papel film, lo pueden hacer, ni hace falta. Vamos a poner un minuto potencia media. Luego vamos a retirar y vamos a mover un poquito. Y de acuerdo a la textura de la calabaza, seguimos cocinando. ¿Hasta cuánto? Hasta que esté bien tierno. Así que nos vamos directamente. Entonces, aquí, microondas, ponemos, cocinamos. Ya está todo planificado y ya tenemos. Lógicamente nos vamos a esperar y yo ya tengo acá la calabaza que quedó así. Fíjense, cocinada. Entonces, tiene ya menos líquido. Conserva mejor su sabor, se potencia su sabor porque se concentra en la misma pulpa y no se diluye en el líquido. Ahí quedó ya todo lo que queda y ahí dejamos. Dijimos que va a tener especias. De hecho, ya dos ya pusieron acá su aroma, su sabor, la canela, el rabito de olor. ¿Y ahora qué vamos a poner? Vamos a poner primero la mitad, una leche condensada, por supuesto, primicia tiene, miren lo que es, la calidad, la textura. Y a poner menos, empezamos así. Y ahora, después voy a agregar más. Vamos entonces a hacer andar el mixer. Pueden hacer ustedes también, por supuesto, en la licuadora. A mí me parece que va a ser aquí un poquito más fácil hacerlo con el mixer. Entonces, vamos. Voy a dejar acá un ratito, integro todo esto. Ahí está, toda la leche condensada. Tan fácil de hacer, tan pocos ingredientes, tanto sabor. Riquísimo. Esta Esmelda, esta alumna querida, ella hizo esto en un concurso. Fue tal el sabor, tanta la aceptación que tuvo, que hoy yo me aprovecho
de esta receta, es un decir, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, y comparto con ustedes. Ahí estamos. Ahora sí que voy a poner un poquito de jengibre ya para que se vaya integrando ese sabor a limonado que le vamos a dar. Ahora vuelta a hacer un ratito. Ahí está, ya tenemos listo, solucionado esta parte, solucionado ahí, y ahora sí, ya nos vamos a integrar. Fíjense, crema de leche batida a medio punto. Vamos a poner en dos veces. La primera parte, integramos, mezclando así enérgicamente para que la crema vaya tomando también buena consistencia. El resto, señores, va a ser la heladera. Ahí. Y ahora el resto. Vamos a poner la heladera y luego vamos a poner todos los aromas y sabores que queremos dar a esta mousse en la superficie. No es moscada, le ponemos canela, le ponemos un poquitito, también puede ser de cilantro, si les gusta, de semillas de cilantro, pimienta de Jamaica, todas especias que van a hacer nada más que enriquecer este riquísimo sabor de calabaza. Ahí está. Entonces, así, llevando un ratito a la heladera y luego ya empezar a emplatar y a terminar. Bueno, yo estoy mezclando lo último que agregué, gotitas de esencia de vainilla. Ya mezclo bien. Esto tiene que ir, como dijimos, al frío, a tomar un poquito más de textura. Cuando todos estos ingredientes, ¿verdad?, tomen frío, van a tomar consistencia. De manera que sea algo agradable, sin gelatina, algo cremoso, suave. Y ahí vamos, así. El aroma que tiene ya, sin ninguna especia, no les cuento. Así que más. Es un postre que no es liviano, da la apariencia de liviano, por supuesto, tiene leche condensada, tiene crema, o si no, ya tendríamos que ponerle una leche descremada, gelatina, ya iríamos a otra cosa. Ahí está, dejo acá y vamos, canela, no es moscada, pimienta de Jamaica, voy a traer otra vez acá para darle el toquecito de sabor. Verdaderamente es algo tan fácil de hacer. Cuando queremos tener un postre rico, hacemos a la mañana, para la noche, sin tanto estrés de cocina, sin ningún estrés de cocina, porque acá no hay nada, poquita nomás, no es moscada, poquita pimienta de Jamaica, después le ponemos un rulito, una ramita de canela y ya, más fácil, imposible. Y les aseguro, el sabor excelente. Y bueno, aquí está. Hojitas de menta, ramita de canela, algo natural, sin ningún tipo de chantilly ni nada. Algo fácil para hacer, suave para disfrutar. Y bueno, esto tenemos que tener frío, dijimos. Entonces, mientras tanto, me voy directamente, preparo los ingredientes y hago estas riquísimas costas. Buenísimo plato para acompañar con un montón de cosas, algo fácil, especial para una cena entre amigos, una cena familiar y algo que tal vez todos los días no consumimos.
Vamos a preparar entonces koftas, estas brochettes de estilo griego, diríamos así, o mediterráneo, y tenemos una buena carne roja molida. Puede ser de cordero, puede ser de cerdo, o podemos combinar dos tipos de carne perfectamente. Ahí vamos a poner un poquitito de aceite de oliva tradicional. Aceite de oliva tradicional, entonces ponemos para perfumar, darle un poquitito también de grasitud a esta carne tan magra que estamos utilizando. Vamos a poner un poquito de sal, pimienta. Bien, esta carne tiene que estar bien condimentada, así que con nuestro pimentero de pechugón le damos un buen toque de pimienta. Vamos a poner salsa de ajo también, por supuesto de primicia, perfumar con bastante ajo, porque la clave del sabor de las costas es la condimentación. Vamos a poner cebolla, ahí tenemos una cebolla bien picadita, en crudo ponemos. Vamos a poner perejil picado y también cilantro, para darle estos dos sabores diametralmente opuestos, pero que entre sí van a combinar muy bien. El cilantro vamos a romper así con las manos. Vamos también con canela, infaltable en la carne molida y de esas latitudes. Así que vamos, comino y canela. Buen comino. Y vamos a poner también pimentón. Con todos estos ingredientes vamos a comenzar a amasar muy bien. Si usted quiere enfatizar el sabor de todos estos condimentos, se puede hacer la masa y tenerla en la heladera algunas horas. Eso va a servir para que se impregne aún mucho más del sabor que le queremos dar. Ahora sí, amasamos muy bien. Hay personas que le ponen miga de pan, etcétera. Nosotros vamos a hacer de carne pura. Lo ideal entonces podría ser combinar dos tipos de carne, de cerdo y, por ejemplo, de cerdo y carne de cordero, o puede ser de cerdo y carne vacuna. La carne, lo ideal que esté molida dos veces, de manera que quede bien fina la preparación. Seguimos amasando y, como les digo, ideal una o dos horas en la heladera. Luego vamos a empezar a forrar los palitos para armar las brochettes. Le damos forma así, rodeando unos palitos, así, forma alargada. Presionamos bien y así ponemos. Esto se puede hacer al horno, como vamos a hacer nosotros, o directamente sobre el grill o sobre una asadera, o también si tenemos la parrilla prendida, hacemos a la parrilla. Ya la infinidad de formas que ofrece esta preparación es inmensa, así que nosotros la hacemos al horno, más fácil, más rápido también, pero lo importante es darle esa forma y no tan gruesa, de manera que se cocine rápidamente, no perdamos mucho tiempo y entonces no va a haber tampoco espacio para que se seque mucho la carne. Bañamos con un poquito de aceite y llevamos a horno precalentado. El tiempo varía mucho, depende del grosor de la carne, pero aproximadamente 18 minutos está listo. Ya tenemos los dos platos listos, espero que les gusten, son fáciles de hacer, no hay muchos ingredientes hoy,
no hay ingredientes muy caros, fácil de hacer, no se necesita, como dice, como decimos nosotros, cocina sin complicaciones, sin estrés, muy fácil de hacer. Recuerden, esto podemos llevar tiempo en la heladera o si no al freezer, antes que se congele, por supuesto, retirar. Necesitamos buena temperatura y todas estas especias, no se olvide, estas especias hacen este sabor tan especial, igualmente que las costas también, ¿verdad? Buenas especias, buen sabor, eso es lo que hace y distingue a la cocina. Espero que les haya gustado, les agradezco muchísimo la preferencia, como siempre, igualmente que nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos aquí. Muchísimas gracias a Copalsa, muchísimas gracias a la familia Indega para sus productos primicia con todas estas especias riquísimas que tienen. Muchísimas gracias a Pechugum. Muchísimas gracias a Mirta Sabatini y sus maravillosos staff y sobre todo a ustedes. Nosotros nos vemos mañana. Recuerden, mañana venimos con qué tipo de cocina. Venimos con cocina vintage, cocina del recuerdo. Muchas, muchas comidas que tenemos en la mente y en el corazón como recuerdo que tal vez olvidamos la receta. Bueno, nosotros las revivimos los jueves. Hoy sí, miércoles terminamos. Esperemos que sea muy buena el resto, muy buena la jornada. Que pasen bien. Hasta mañana, si Dios quiere, en el horario de la cocina de Sarita. Hasta entonces.